euskara ez ninguna ze gure bitini dano ke euskaldun eginen de za gure le lengua hizkuntza euskara izan da eta bueno gainera gure aituek eta gure amamaka ez egiten e, eta m, gure bigarren hizkuntza kasualitatea bada ere latina izan zen ze salir a pescar un bonito y luego preparar para la noche eh? soy arranzale e, no iba a hacer porque lo mismo igual te ponía sin así El primer año, cago en la leche. Tuve el teléfono en ¿eh? es que claro es que joder estos son unos fenómenos o sea no sé de dónde han salido ya. ni dónde han estudiado y, y habremos dado de, de comer pues en, en 22 años no sé a, a 12.000 o 20.000 niños ya no sé o sea digo este ¿dónde ha trabajado? ¿dónde ha trabajado? ¿Cuántos sueldos ha pagado? El euskera tiene un millón de hablantes más o menos y hay en el mundo 400, 500 lenguas con más de un millón de hablantes. Empezaría por el principio eh, que tuvimos en el programa, que era una pregunta muy directa que la voy a hacer a los televidentes. En el mundo hay unas 7.000 lenguas. ¿En qué número estaría el euskera? El pun, un poco para nosotros, la idea era eh, para que teníamos derecho a tocar, aunque no tendríamos ni puñetera idea. Y luego, pues la forma de hablar, pues como se si habla la gente en la calle, lenguaje coloquial, con palabrotas y todo esto que está ahora prohibido. No había bares de rock ni esta cosa. Y nos íbamos a la parcelaria y entre las piezas así y... y nos poníamos cieguicos con aquella jena de mierda que parecía algo de Moscatel y estas hostias. Y le cantábamos, hacíamos los instrumentos con la boca así.